controlado completo. No confundan concentrar en el culto a contraerse demasiado. Ni confundan relajarse culpando con la pajadería. Está el metro, ¿no? No, eso es... En Italia le echan agua al piso, los italianos eso, para rebalar, para que están en balea cuatro. No se llama un golpe. Ser peleando que es difícil. Ser flexible y fuerte. Eso es lo que es. ¡Uno! Ya. Me voy a buscar. Primero. Mi mano no está aquí. Cuidado si te tengo que decir. Relajado. Relajado, igual que el Tai Chi. Relajado, pero al final, ¿eh? Ahí donde funciona. Ahí donde funciona. Tampoco hay. ¡Uno! No me trajo eso también. ¡Dos! ¡Ábate! Hay quien se lo hace bien. A los tres defendiendo a alguno, aquí se lo hace bien. ¡Uno! Dos, tres, abate. Ni tampoco esto, miren. Y ahora se lo ha hecho. Y ahora se lo ha hecho. Le he explicado mil veces que lo normal. Yo voy en la calle, voy a saludar a la Javi, no. Claro, ¿cómo está? Abate. Yo hago esto, ¿eh? ¿Cómo está? Juan, yo voy a llamar a mi madre. Pero es natural. Entonces no puedo hacer esto. Ah, voy a tirar el sucio. Yo hice eso, ya estoy metido 10 para la noche. Tiene que ser mal, mi tío. Es difícil, pero no tan difícil que tenga el uno, dos, tres, móvate, fuerte, con la coche y sígueme ahí. Entendió yo a la EU que hice cuando tenía 82 años. Se practicó karate desde niño. Así que tengo que esperar a salir ustedes. Vamos. Uno, dos, tres, móvate. Levantamos ya. Uno, dos, tres, móvate. Uno, dos, tres, móvate. Uno, dos, tres, móvate. Uno, dos, tres, móvate. Soto Uke y alcalde. Bueno, lo estoy diciendo, ¿verdad? Te cae que bien la mano y va a la posición. Uno. Dos, tres, ábate. Uno, dos, tres, ábate. Se incluso le por ahí. Uno, dos, tres, ábate. Uno, dos, tres, ábate. Uno, dos, tres, móvate, más velocidad. Uno, dos, tres, móvate. Estoy aquí mismo, estoy aquí. Ahora vamos a hacer el sitio aquí. Sí, sí, sí. Un poco más rápido. Uno, ¿no? Vamos a tener respirado. Y le dio 10 su caso, me dio. ¿Cómo mejor? ¿Eh? Usted aquí lo rápido si quiere ir. Más fuerte tira el creador de la mano. ¿Eh o no? Y si él viene para arriba, tira su abajo, ¿eh? Si él viene a darme de verdad, creo que se va a usted. Pero yo no hago. Al contrario, mientras más duro tira así para contraer la mano, ahí le va a dar sin. Si no agarren, por ejemplo, aquí, fuimos ahora, voy a pegar, fuimos Rubén Maya, que soy más fuerte. Bueno, mí, levántame para arriba. Vale, levántame. Déjenme la. Ahora, levántame ahora. Los cuerpos relajados, muertos, pesan más, trabajan desmayados, ¿verdad? Que le ha costado más trabajo. Yo entiendo que estoy contraído. Es lo mismo. Si estoy contraído, tiene menos peso mi bloqueo. Si estoy relajado, tiene más peso mi bloqueo. Trabaja un tipo que esté desmayado, que esté muerto, si no le come, pero ahora como con peso. Es lo mismo. Si estoy contraído, me levantan más. Vamos. Uno, dos, tres, ábate. Uno, dos, tres, ábate. Queda la chica. ¡Ay, en lugar! Chamaite. Una de las patadas que más problemas he visto. Que no saben tirar la vieja a ver la vieja. Niño, adulto, en todo mundo. Rodilla aquí. No es aquí. De aquí a vos.
mi cuerpo hace como una T y de ahí el café. Uno. Dos. Aguante. Uno. Dos. Aguante. Laura, sube la rodilla, no está subiendo. No. Uno. Piso al centro de tu rodilla. Dos. Aguante. Vamos, levanta la rodilla. Voy a entrar. Uno. Vamos siempre. Eso vale. Uno. Dos. Sube la rodilla. Aguante. La rodilla no puede ir ahí. Aquí. Ahí. Ahora, aquí. Ahí. Y tu cuerpo para acá. No te vas a caer, yo te lo monto. Y tu cuerpo para allá. Eso es una patada fuerte. ¿Estás así? Eso, mira, eso es vale. Eso es bonito, por lo menos. Vamos. ¡Ay! Date el cuerpo para arriba, no para atrás. No bate. Acá lo tiro mismo. Uno. Ahí estoy poniendo para atrás, le voy a meter la patada en la cabeza, levantarlo, lo tiro para atrás. Uno. Dos. No bate. Uno. Dos. No bate. Uno. Dos. Uno, dos, aguante, llame, ve, dos, aquí me sentado todo los dos, trata de hacerla con la rodilla aquí, no, no patee. Uno, levanta la rodilla, ahora patee.
venga ahí un perro, un palo, ¿verdad? Por eso me estoy sacando los dedos, ¿verdad? Así me lo paso en un combo. Vamos, Ever. Uno. No vaya a su caso. Yo con él y aquí. Uno. Aquí, ahí. En una mano. No, esa es la mano. Vamos. Uno. No, no me hagas así. No hagas culpa. Renta. Dos. Renta la patada. Ahora sí, ahí. Dale, ahí, recoge la de frente igual. No puedo cogerla por ahí. Dos. Cambia la guardia. Ahí. La otra guardia. Uno. No, por allá no. Dos. Ya me hicimos una hora de eso. Todo. Ven que no tiene que ver nada la elasticidad que yo me raje, que haga el frío, la recopial, que es muy diferente. La elasticidad es buena, pero es muy diferente a la recopial. Así la estudia más cae que como. Levantar la rodilla, pero es como. Mayito ahí. David. Vamos ustedes tres. Dos. No, a todos los niños no. A la altura de la cintura. Y que ten. Contate con morro, dos, ahí, dale, uno, y yo lo soy, vamos, no, alto no, vamos, uno, vale, nada, partida ahí, después que él tiene el solo cintura, dos, vuelta, tres, ahí, quitamos los dos, cambio, no lo viene, vamos, cambio, uno, o sea que te voy a ir, dale, no viene. Dos. Tres. ¿Cómo? Ven que tienen que mejorar la yoko. Dos. Vamos, ya. Ven que tienen que mejorar la yoko. Que no nos van a darle a Rubén y a ustedes. Vamos a la hora. 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 Vamos a la debe ser ahí, pero bueno, a ver. Uno. Dale, coño. Dale. Dos. Ya, ahí está bien. Pero tengo que enseñarle a sonar la rodilla. Vamos, dos. Claro, voy a ver. A ver, a ver. Le vas a cuánto jugar, que empujar. Mira, aquí debe ser. Así que está bueno. Uno. No, ahí mismo la mano se me ha ido a la tipo que está sobre el uno, dos, ahora no se lo siento. Tienen que practicar eso. Verde, que no tienen todavía todo. Lo he dicho, el karate es fácil, pero a veces es complicado. Por eso, una cual yo sé que el karate lo va a poder hacer. Vamos. La técnica, la frase de la técnica, bien, entonces. Yo voy a decir la técnica de la técnica y esa técnica de la técnica. ¿Cómo es que? ¿Sabor? 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 A ver, sin darte con mando. ¿Dos? 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 Ricardo, ponte otro lado. Ve que es este porque está levante. Ponte otro lado, cortito. ¿Cómo es que yo? Ayer le voy a repetir, hubo una clase especial para los cinturones verdes, lo dije el lunes, mi Carlos, el lunes usted no vino. Pero no me diga más, me quiera desmentir que no me dice el lunes, yo no sé. Yo no les pude avisar a ustedes porque no vino. Ellos sí lo sabían, y a dos y también lo sabían. Son los tres que vinieron, el de chiquito, ¿cómo se llama? Dairo,
Por lo que no, una clase especial para Santa Verde, trabajé con ellos cartas, posiciones, el problema pateo, ¿cómo va a ir a y se trabajó todo eso? Entonces me dijo que no se puede hacer trabajo. Y entonces, ¿a ver usted? ¿Qué han sandan? Uno. Dos. Mira, uno, dos. Con sao, eso es lo que es, ¿cómo se llama? Con sao. Lo voy a poner la montaña de sao, pero no lo sé. Y no es esto. Eso está malo, déjenme decir ustedes, no sé nada. Por aquí, que dan barato, el chino. Con sao, porque es cruzado. Porque es con sao H, que es cruzado, yo no sé de H, porque es cruzado. Pero con sao, que es lo que es cruzado. Y ahí sale. Y uno, dos. Cerrado, bien cerrado, como estaba abierto. Tres, cuatro, cinco, concluso H. Uno, voy a leer el paso de ahí. Uno, dos, choco su. Pelvi, la energía, ahí bien, lo quito. Uno, fuerte que dejo hacia abajo, dos es hacia abajo, dos toques, tres no dibujarle, hacerlo, ay, no, dos, que cae, y la H, pie así, lo mismo, ¿qué más? ¿Veis? Pues, ¿qué han Jordan? ¿Qué han Jordan? ¿Qué le puedo ahí, un poquito para adelante, Laura, para poder verlo ahora. Uno, dos, ya me voy pintando, me bailando, a ver, uno aquí, uno, uno, dos, la cinta aquí, y ahora aquí no hay. ¿Me entendieron? Desde aquí mismo lo voy a aprovechar y ahora. ¿Vale que estoy? Comenzamos. Uno. Dos. Tres. Uno. Focus. Ahora recuerden. Uno. A él se lo dije, no puedo separar el básico de la cata. Rodilla arriba, vemos que hicimos con el palo. Uno. Dos. De frente, el palo. Tres. ¡Ay! Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me! ¿Ay? ¿Qué Angola? Sacada de problema. Uno. Y voy a ver ahí, un golpe. Dos. Y. Uno. Dos. Y. El tres. 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 Uno, dos, un chico. Volvemos atrás. Ahí. Aquí. Bueno, pues, a él se lo expliqué como esto es un chiuque, refugiado, estoy bloqueando. Ahí. Ahí. Uno. Tres. Dos.
se impuso. Tres. Ay. Por arriba de la cabeza. Eso no compuso Don Carlos en Chile. Llame. ¿Ve? A ver, ¿qué significa? Levanta la mano, no veo nada de acuerdo. ¿Qué significa Heian? Heian, ¿qué quiere decir? Todo lo veo. Mente pacífica, mente tranquila. ¿Qué significa eso? Pues si yo me sé mis cinco Heian, por ejemplo, si el maestro es una coche, bien hecho, con intención de combate, entendiéndola bien, con su voluntad y todo, puedo tener mi mente tranquila y puedo defenderme en cualquier ambiente. Ay, computador, ¿qué es eso? Lo base, como elemento base. ¿Cómo va? Lo ¿cómo se llamaba en Okinawa al principio? Que no se decía carácter, pero el tipo fue una coche y no se decía nada. Okinawate, ¿o qué más se llamaba? A ver quién me lo dice por ahí. Buchin no te, Okinawa te o Buchin no te. ¿Cuáles eran las líneas que había en Okinawa? Las dos escuelas que existían. Entre las que llamaban Karate y Okinawa. Chorin. Grábense lo dije, lo voy a preguntar. Chorin, fluido como el agua. Y Chorei, fuerte como el hierro. Que hizo el maestro con la coche y toso, y de asato, agarraban lo positivo del Chorin. Porque el chorín al momento lo usaban la gente de estatura baja, de mujeres, que era más rápido. Y el chorín lo usaban la gente más grande. Como claro, pero no tenían velocidad. O sea, agarraban a cosas de mujer. Había lugares que muchos eran pastores de cabras, de vacas, y tenían que seguir lobos. Por eso la mayoría trabajaban más, esa gente trabajaban más los pies. Los otros eran pescadores, que trabajaban más los brazos, los botes, y por eso trabajaban más los brazos. Se sumió todo eso y se hizo el carácter actual. Que no se llamaba carácter tampoco. Cuando Funakoshi llega a Japón, el que a Funakoshi le piden japonizales, no es un nombre japonés, le pone carácter de los niños de las manos. Pero el carácter en esa época estaba prohibida por el emperador. No se podía practicar. Los que practicaban, lo practicaban clandestinos. Y por ejemplo, un maestro de carácter podía tener cuatro hijos. Cuatro hijos, él escogía uno, el que él creía que se lo merecía, que hubiera tenido los valores, y a ese le enseñaba carácter a los otros. Como te quiero decir que eso es un privilegio aprender carácter, y era clandestino. Maestro Funakoshi, voy a hacer rapidito la historia, porque el maestro Funakoshi se iba a las 10 de la noche para casa del maestro Itoso, y ahí se sentaba el maestro Itoso con una lamparita, y en el patio Funakoshi entrenaba hasta las 6 de la mañana. Cuando hacía una cata, vuelve a repetir, la misma cata, y vuelve a repetir. Y le decía, y cuando más dice, cuando le decía, lo más que le decía, está bien. O sea, no decía, está abajo, bueno, está bien. Dije, cuando le decía, está bien, eso no lo conocía. Y esa hora regresaba para acá. Y a veces tenía que ir escondido porque la gente lo veían salir a esa hora, nadie sabía que practicaba cada vez. Y los que pensaban que decía con burdel, por otro lado, se iba a tomar la fama. Porque lo veían todos los salidas. Y era esa forma. Es una de las grandes cosas que le he puesto a pagar. Todo eso lo tienen que tener, lo puedo preguntar. Y Funakoshi, bueno, fue pobre. Funakoshi hasta tuvo que arreglar jardines, tuvo que hasta empeñar su macama, su pimono para poder comer. Y todo eso lo hizo para sacrificarse, para que encareje el karate que actualmente. Porque no puede. Estamos a ver el día, rapidito, le estaba poniendo, le estaba arreglando jardín en una casa. Y llega un periodista y le pregunta, no, para ver al maestro Funakoshi. Y era Funakoshi que estaba en la espera son antiguos para llamarse, pero él entró, se quitó, se puso su pimono, se va a salir. Yo sé un maestro, no, pero usted no era el que estaba, era el que estaba ahí 3 años, no era el que sea, como eso, varias cosas que tuvo, pero con tiempo se lo voy a explicar. El maestro Funakoshi fue humilde y murió pobre. Pero ese sacrificio era el karate. Y él llevó karate a Japón con 52 años. Que el karate no se conocía nunca. Esa edad, porque él hizo el cara de su vida. Así que todo eso, lo estoy hablando, traten de mí, cantarlo, el lunes traigan un pez que vive. Vamos a repetirle.
Llorín Chorey, a la escuela que existía. Se llamaba Opinahuate o Uchinate. Te va a Opinahua y pregunta por karate y la gente, los maestros ahí le dicen, no, Ote, que es mano, puño, o Uchinate, mano de guerrero, o Opinahuate, mano maravillosa de Opinahua, puño de Opinahua. De karate, eso en Japón, eso es donde le dicen karate. Claro. Ya, todos sentados. Lo grande también, ahí me da lo que ustedes ganan. En todas las clases voy a dar una reseña, sí, una reseña de algo para que vayan estudiando. Los azules, hermano. Y tú también, Brian. Yo sí, güey. Dos. Toma el agua, vamos a empezar. Bien, con ustedes. Mira, neta. Bienvenido. Uno, dos, tres, cuatro, ey. Uno, dos, ay, ya. No, no quiero contar. No pega a la mano, centímetro de lado, ahí, no. A ver si me entiendo. Ahí, que te quede casi un dedo. Ay, ey. ¡Ay! 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 ¡No! Pie atrás, recuerden que no va presionado. ¡Dos! ¡Tres! ¡Un poquito, mano! ¡Ay! ¡Fuerte! ¡Están contraídos todos! ¡Ay! 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 ¡Llame! ¡Ay! ¡En Anzanda! ¡Anzanda! ¡No! Dos, tres, cuatro. Esto, a ver, por uno, dos, tres, ya. Ahí. No. Dos, tres, ahí. No. Ahí. Ya. Ya me. ¿Ey? No. Ahí veo aquí, si se nos falta más. ¿Quién ayuda? Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¡Ey! No. Dos. Tres, fuerte. Ay, relájense. Qué orín. Lo veo como el agua. Ay. Ay. Ahí lo vamos a hacer, ¿no? Ay. No. Dos. Tres. Ay. No. ¡Ay! Llame. Ay. O se le pegó en esa casa adelante. Adelante. Bien, Goan. Tengo. No. Dos. Tres. Cuatro. Y. No. Dos. ¡Ya! ¡Ay! No. Dos. ¡Ay! ¡Ay! No. Dos. Sí, seguido, dos seguidos que no. No, no, cerrada, ¿no? Cerrada. Las piernas, las manos, la mano. Ah, la mano. Cierra. Ahí. No, tú sacaste el saludo de una película de Robertico Bacalí, que fue muy chulo, ¿eh? Llame. Dos. Los cinturones negros y el papel se ponen adelante. Paso atrás. Uno, esto, ahí. Piñañi, un piñañi. Pasa ahí, ahí. Pasa ahí, ahí. Yo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y. No. Dos. Tres.
No. Dos. Sí. No. ¡Ay! Dos. No. Dos. No. Dos. Ay. Dos. Ay. Dos. Tres. Ay. 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 Ya. Ya, man. Ay. Lo demás, orientan lo que se sabe en Canto Day. Canto Day. Vamos, vamos. Yo. Vamos de ahí. Dime. Vacía, ahora pelea, te pagamos, ¿eh? De eso.
mente tiene que estar vacía. De odio, de rencor, de traición, de todas esas cosas. El camino es el camino que debo tomar en el karate. Hay muchos que hacen karate y nunca y no han corrido el camino correcto. Muchos que son cinturones negros, cuarto, cinco, sexto años. Y tender a que están presos porque eran estafadores, porque eran asaltadores, o porque eran violadores. Esa gente cogieron el camino del karate. Preso no, preso puede caer contigo con un problema determinado, pero preso por esas cosas no, por estafador, ni por ladrón, ni por violador. ¿Estamos claro? Entonces, en que karateca, que yo conozco gente de altos niveles de karate, según ellos, esa gente no está cogiendo el camino del karate, o utilizan el karate para cosas malas. Entonces, el camino, no es solo el camino de practicar el karate, sino cuál es el camino correcto según la persona, según la gente. No ser un alcohólico, no ser un drogadicto, no ser un ladrón, no ser un violador, ese es verdadero también. Y no solo las manos, mi mente tiene que estar vacío, ¿me está oyendo? Yo no he hecho nada de gracia, no sé por qué se ríe, no me va a caer payaso, no sé, lo estoy pidiendo, estoy loco. Tienen que tener fundamento, le he dicho, que no es solo madurar en el carácter, madurar en el carácter. Entonces, me quitaron la idea que estaba hablando. Vacía, cuando le digo vacía, vacía su mente. Para el combate no puedo estar pensando que si Jaro me cae mal, que si estoy correcto, no. Mi mente tiene que estar bien. Para la zona casi igual. No puedo pensar, ahora viene Jean Baray, ahora viene eso. Yo te lo he dicho, tengo tanto que te he entrenado a veces que te he dicho, vamos a recortar el cara, te he dicho, majito, la cata no se piensa. La cata sale sola. Y vos que le entiendo, te agarran, no se lo han visto, guandada de pajaritos. Que van todos así, igual que de pececito. ¿Tú crees que yo pienso que tú puedes para quién y le haces una coreografía, no? Eso es instintivamente que pasa. Y choca uno con el otro. Y eso es instintivamente que le sale. Y es la práctica, ¿no? Y son animales. Y ese es el karate. No, bueno, el karate no es fácil. Pero a la vez no es fácil. No es fácil, pero a la vez no es fácil. Bien, eso es lo hecho. Chamele. Hey. Sí, rey. Recuerden que lo dije en la. Voy a faltar unos cuantos. Que ya están embarcados. A los que vinieron la semana antes pasada. Que ya este mes se iba a poner a cumplir lo que es con el pago de orca. A eso ustedes, mi hermano, dicen que si se atrasan un día, es un 10% dos días, 20% así, güey. El que viene es que no. Porque ya a veces. Se pasa, hay quien se me acerca a veces y me dice, maestro, no puedo cuántas días le pago, no hay problema. Pero no lo puedo cuando quiera, no. Es un tiempo así. Ahora, por ejemplo, a los médicos me llegan ahora, me dicen, no, ven el día 15 que se me olvidó pagar esto. A los cuatro trabajó, tienen que pagarle su salario. Porque maestro se pone un carro, tiene que pagarle su salario, ¿estamos claros? Y esto es lo que yo prácticamente mal cobrado. Y me dejé de dos años, pero prácticamente mal cobrado.